Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Pixel. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Pavel, a petición de un seguidor, claro que sí. ¿Qué onda con Pavel? Bueno, es un personaje que tenemos ahorita para invocar por él aquí junto con Lete, si ya la sacaste bien, sino también esto, la trama principal el día de hoy, es con Pavel, ten eso muy en cuenta, ¿ok? Este bichito de aquí que está en Valor. ¿Es bueno o malo? A ver, tiene un enfoque PvE, pero realmente lo utilizan mucho en PvP. Ten eso muy en cuenta. ¿Cómo así que se utiliza mucho en PvP? Sí, Pavel es un personaje en primera instancia en PvP para cliviar. Ten eso en cuenta, ahorita vamos a checarlo. Es un personaje ságita de color verde. Nunca me ha salido, pero no, tampoco lo voy a tirar por él. Si me sale bien, si no también, ¿ok? En lo que viene siendo el imprint o la concentración del personaje, es ataque para los aliados y ataque para sí mismo. Te hizo de una que si es para contenido PvE tipo Banshee, que se usa para Banshee, esto, pues, ataque a los aliados viene bien. Pero si es para PvP, es para sí mismo, ¿ok? Ten eso en cuenta. En cuestión de estadísticas, esto es rápido para hacer ságita, siéndote honesto. Y se utiliza, repito, para cliviar, en plan velocidad crítico o torrente. En ese sentido. Y pues para PvE se utiliza en plan de ataque o destrucción, ¿ok? Ok, ahorita vas a ver el porqué. En la cuestión de las relaciones, es amistoso con Raz, con Luruka y con Violetto y Ceriz. Es hostil con Lilias y con el este chavo en el Strays, ¿ok? Son enemigos en el episodio, así que pues bastante bien. Vamos a checar las habilidades y en base a eso después te voy a decir que puedes ponerle de armamento exclusivo. El básico que hace, ok. Ataca a un enemigo, tiene un chance de disminuir la probabilidad de golpe y el daño causado aumenta según la velocidad del héroe. O sea, ya te va diciendo de qué tipo de héroe es. Ok, es para cliviar. Si es en base a la velocidad de su daño, es para cliviar. La S2, ¿qué tenemos? Bala de tormenta. Ok, aumenta el ataque del héroe por 2 turnos y después dispara una ráfaga de viento fuerte a todos los enemigos. El daño causado aumenta según la vida máxima del héroe. Esta habilidad no permite contraataques. Si le metes almas, activas turno extra. Ok. Punk. Ok. Y la ulti. ¿Qué onda con la ulti? Búsqueda destructiva. Corta a un enemigo, le dispara. Y si el oponente no es un monstruo o un jefe de élite, ignora el efecto de distribución de daño. El daño causado aumenta según lo que viene siendo la velocidad del héroe. Ok, vamos a ver la animación. Joya. Entonces, ¿cuál es la idea con este señor? Le pones turbo rápido con claro, con ataque, velocidad, crítico y daño crítico. Obviamente no va a tener absolutamente casi nada de vida. Y la idea de cuando inicias con él es llevar un mago en el equipo para hacer ese dos en área, fregarse a uno o más de uno, y después con la ulti te deleteas a alguien más. Eso es en el caso del PvP, ok, ten eso muy en cuenta. Ese es el objetivo principal de Pavel. Y irónicamente, este Pavel pues, le ayuda mucho a la Iseria de verano o a este como se llama, el Pavel ML también, ok, a poder chambear más rápido. En cuestión de armamento exclusivo, y bueno, para PvE, es para, repito, para Banshee, para la primera fase, para que limpien área. En cuestión de armamento exclusivo, se da probabilidad crítica a sí misma, lo cual da paso a poderle poner torrente o perforación para el básico o la ulti. Ten eso en cuenta. Pero bueno, la primera modificación de la S2 es que disipa 2 despotenciadores del héroe antes de usar el efecto que se aumenta el ataque. Que se limpia 2 desventajas y después se pone el ataque. Ok, eso viene bien en mi opinión. La otra modificación es que aumenta el ataque del aliado de mayor ataque. Ok, durante 2 turnos luego de usar balas de estas, ok. Bala de tormenta. Y la otra modificación es que activa un anulador de habilidades después de utilizar la ulti destructiva, de búsqueda destructiva. Ok, ahora, casos hipotéticos. Esto, en PvE te serviría este efecto que le da un aumento de ataque al miembro con más ataque del equipo para que haga su trabajo en el one shot. El otro, ya es para PvP, te serviría el anulador de habilidades para que no se lo papen. Y el básico que quita desventajas en caso de que te encuentres alguna peira o cosas del estilo. Pero ten en cuenta que quita desventajas, pero no del tipo en plan silencio, ¿ok? O si le reducen cooldown de habilidades, tampoco lo quita, ¿ok? Si le meten silencio, no puede usar la S2 tampoco. Ten eso muy en cuenta.
Regresemos. Ahora, una vez que hablamos ya de Pavel, ¿con qué se puede equipar el bicho este? Bueno, en cuestión de artefactos públicos, símbolo de la unidad, para hacer más damage y probabilidad de golpe, en este mismo caso, y ahora sí intuyendo que también preludio de la nueva era o retrato de los salvadores, y para más probabilidad de golpe, llave de juramento, patrocinado por Dark Impan. El chiste ya después es que en artefactos ágitas de 4 estrellas, tenemos a Shaitane. Si vas en plan PvP, esta te va a servir bastante bien para acelerar al team, porque si usas la S2 va a deletear a alguien, o si no, si usaste almas, con la S3 deleteas a alguien. Esto también tenemos, ¿qué otra cosa? Oferta no rechazable, esto es más que nada para lo que viene siendo la ulti, ¿ok? Que se va a utilizar después. Al derrotar a un enemigo con un ataque individual, aumenta la presteza del aliado con mayor ataque, ¿ok? Bastante bien, en mi opinión. Otra que podría ser para la S2 es misil aire-superficie Misha, el cual aumenta la probabilidad de golpe y el daño de golpe crítico, lo cual te haría sufrir un poco menos rascando estadísticas. Otro artefacto, claro que sí, máquina etérea, que aumenta el daño de los golpes en área, le sirve para la S2. Otro, Guiding Light, para que se esconda el pibe, patrocinado por Ceriz, ¿eh? si has leído el lore, le sabes a lo que me refiero. Otro artefacto que es muy bueno para él, en absoluto, Duke Noctis, el propio artefacto de este pibe, que aumenta el ataque del héroe, 2% o 4%, bueno, es que creo que el más 15 es 3%. Esto sí, miembros del equipo meten críticos, pero siéndote honestos, si vas a usar de iniciador, te convienen artefactos que aumenten el daño inicial del personaje. Pero bueno, si no va muy lento es tu Pavel y tienes otros sustentos, te conviene siempre y cuando los enemigos metan crítico. Pero este artefacto en sí también es fantabuloso para lo que viene siendo Pavel ML, porque él necesita a fuerzas que hagan críticos para el chambear. Entonces le viene esto bastante bien para aumentar el daño que puede él hacer. Pero para el Pavel normal no hay bronca tampoco. Ok, considerando que quizás vaya a venir Land y ML muy pronto, entre comillas, o sea, faltan 2 semanas. Esta barrera de orden podría ser una alternativa, porque aumenta el ataque del héroe si el enemigo tiene desventajas y da un aumento de ataque mayor, lo cual estaría fenomenal para la S2 cuando lo utilices, ¿ok? Y bebida de Rengar, si lo tienes al más 30, para hacer un splash cuando utilices el golpe en área, y ahí estaríamos. No hay mucho más que decir respecto a los artefactos que puedes brindarles a Pavel. O a los Pavel incluso, porque ellos también comparten como mismo tipo de estadísticas, bueno, no estadísticas, de uso de artefactos. Ok, estaba viendo la constelación, una disculpa. Esto es Virgo y es estándar en mejoras, ok. Es nada más para buscar un personaje Virgo. En cuestión de equipamiento, ya lo mencioné, si es para PvP, velocidad, crítico o torrente. Si es para PvE, ataque o destrucción para farmear. Porque cuando utilizas la IA del juego, prioriza usar la S2 primero, ok. No sé por qué. No me acuerdo. No, sí, prioriza la S2, es verdad, sí la prioriza. Entonces ten muy en cuenta eso. En cuestión de arte, de catalizadores, digo, estoy buscándote un Virgo para ver los catalizadores que puede utilizar este señor. Mira, utiliza lo mismo que Muy. Ok. En la cuestión de los despertares, utiliza lo que viene siendo 15 de polvo de bosque eterno y otros 10 de gema de sangre de demonio. En la cuestión de lo que viene siendo las mejoras de habilidad, utiliza alrededor de 36 de llama de alma y 6 adicionales de gema de sangre de demonio. Si vas orientado al PvP, nada más mejoras la S2 y la S3. Y si vas enfocado para el PvE, solo la S2, porque solo la utiliza para limpiar macizo. Y nada más. Eso vendría siendo todo lo que habría que mencionar de Pavel. En cuestión de subestadísticas, por si te estás preguntando, velocidad, probabilidad crítico, daño crítico y ataque. ¿Ok? En todo. Y en cuestión de la derecha, daño crítico en el collar, ataque en el anillo, botas de velocidad sin dudarlo. Y la stat que no puedes rascar en subestadísticas, puedes ponerle o más ataque plano, o vida o defensa. ¿Ok? Ten eso en cuenta. No necesita eficacia porque no mete desventajas. Y no necesita resistencia a efectos porque el propósito de él es deletear a alguien antes de explotar. Como es un Sagita, explota relativamente fácil. ¿Ok? Y poco más. Eso vendría siendo todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Te sirva para decidir si tirar por Pavel o no. Repito, si te gusta por diseño, tira por él. Está fantabuloso tirar por un personaje que te gusta. Pero si estás en plan objetivo tryhard, si tienes una cuenta nueva, no te conviene Pavel porque es muy difícil de armar. Si tienes una cuenta media o avanzada,
Sí, puedes intentar tirar por Pavel, intentar armarlo. Ya es cuestión de cada cuenta. Así que nos vemos. Bye.